battle. Pokemon Trainer. Mario. Hoy día regresamos con este segundo juego de juegos, Round 2 de doble. Tenemos ahora al equipo Marikyu, Shu y Rage contra Chaz y Seu. CDSC, Chaz de SC también, HSBC y todas las cruz convenidas por la David Geleta. Comenzamos ya con el equipo Marikyu en la parte central del escenario. Sobre a del lado derecho, oh, sorpresivamente esperamos un locario de parte de Zephyr. No, es una alucina. La alucina en contra de Mario, probablemente de Zephyr, ya sus herramientas de Spacing, va a ser golpeado por estos combos mortales del plomero que hoy viene de constructor. Mientras tanto, Ivysaur con unas semillitas para más placer, despachando a nuestro amigo Shu Chosa, que ya está con Jump Out. Listo para escapar de los combos, sin embargo, ahí alucina de genial, ¿no? Con el stop de Rage y ya están listos para acabar con el stop de Potter. Es la persona del equipo azul más dañada hasta este momento, pero no bien su choce, ya tiene Shield A y también ya tiene más de 100 de daño. Tiene estas entradas seguras de Lucina después de este no bien Backer, todo un poco de daño para Chosen en Shield A. Shield A aguantando todo el mundo de Lucina y Potter aprovechando que Chuck está castigando a Lucina, echando un poco más para acabar con el esto. Oh sí, Lucina en la parte derecha, tratando de regresar. El plomero ha tenido su distancia, pero tal vez no le está la cuenta. Un excelente throw por Mario, es suficiente para acabar con el stop de C tratando de estirar ese stop lo más que se pueda, con un stop adicional de Rey si se puede. Aguantando Rage ahí, los ataques de Ivysaur, Chosen queriendo salir, solo era el bait, una pequeña pinta, Smash Up, peligrosísimo, y CC nos da con ese off-field de Shu, viene el Open Smash de Charizard, Charizard esperando, sin embargo la velocidad del Speed Art es más sorprendente de lo que esperábamos, alcanza esa fase de un rap inminente. Excelente, no presiona como el más de Chosen. Genial de impacto, durísimo con ese Open Smash. Opta como forward y acaba con el stop de C. Esto ya está a favor del equipo amarillo, 2 stops a 4 stops a 2. Pero el equipo amarillo ya está casi más de 100 de daño a los personajes. El equipo azul en la parte central del escenario. La mano del lado derecho, tratando de aguantar el pase de Mario a Chosen. Alcanza a matar, y al Spike Sambroso con el Charizard. Charizard bajó movimiento sísmico, y el día de dioses de Rage lo salva de esa muerte inminente a manos del Pokémon favorito. Charizard viene los jabs de plomero, Lucina haciendo presión a Shu, defendiendo la llegada, despejando un poco ahí para que Poké pueda regresar. Poké enseguida tratando de Shu, quería fue todo por el todo, pasó a llevarse el último stop, sin embargo todavía tiene una ventaja, al menos el porcentaje, Lucina ya más de 50% de daño, Chas también, pero no olvidemos que ese Rage le ha ayudado en incontables ocasiones, como la vez pasada en sus juegos contra la pitch más poderosa de Querétaro. Muy bien, ese forward smash lo arrastra muy bien y acaba con el último stop de Charizard, este 2-1 contra Lucina. El equipo amarillo trata de agruparse, el Jumpman intentando que Lucina se acomode, tratando de matar a Rage en ese intento desesperado, Smash Up. Viene el throw fuera del escenario, viene un poco de agüita para meter presión. En ese momento no tengo que cantar de parte de Chosen, siendo paciente con Lucina, tratando de no equivocarse con Lucina. Sin embargo, fue imposible esa fase de ese opera de Chosen. Esto es un 1-0 a favor del equipo amarillo. Vean si habrá un cambio de personajes, tal vez. Venía tal vez el Lucario. De momento, un cambio de escenario con una posición adecuada. Thank you.
que los preparativos están completos. Que venga la destrucción. Repetimos los mismos equipos. Vamos. Wow. Qué buen escenario. Modo Battlefield. Atención adecuada para la ocasión. Vision. Y de Vision directo a un grab. Muy bien, tenemos Potter tratando de meter el daño. Shulk ya al 54%. Parecía el Spike, estaba muy lejos de él. Mientras tanto, Mario metiendo de presión a Lucina, enviándolo a con un forward smash a un pequeño tilt de Chosen. Le terminó en 57 de daño para Lucina. Por ahí el grab en el centro del escenario de Lucina. Mario poniéndolo en una posición no tan incómoda, pero sin embargo, Potter aprovecha para destruir con ese upper a Chosen. Aprovechando las plataformas Potter, tres offers seguidos, Lucina con el Dazzle Break, apretando la parte baja del escenario. Venía, parecía que venía el agua después, anticipando ese offer in de Lucina. Y muy bien, Chosen definiendo esto de Lucina con Smash Hard. Crash con todas las cuerdas, se montando muy bien. Lucina fuera del escenario. Y luego Chosen apenas iba a regresar. No está aprovechando, backslash, daño para Charizard. Tratando ahí muy bien, despejando el escenario para que Mario pueda regresar. ¡Uy! ¡Qué bonito spike de parte de Rage! Hundiendo a Charizard en la parte más profunda y última de este escenario. Sin embargo, ¡wow! Aprovechando Potter ese momento de gloria del equipo amarillo para acabar con el stock de Chosen. Chosen con el stock. Mario tiene 3, es el tanque en este momento. El equipo azul, 3 stocks, 2 con Ivysaur, 1 con Lucina. Y Mario ya está en extra innings, señores, ya. Y si está tiempo extra, no se quiere ir, señor Stark, a uno. Excelente, aguantando el forward smash de Lucina, tratando de disipar ahí una noche en el aire para poder clavar a Lucina. El equipo azul, Charlie está tratando de castigar con ese forward smash. Reyes todavía sigue vivo. Lucina castigando muy bastante con ese pensamiento. Con entonces, Chosen no alcanza a salvar a su compañero. Ahí intentó ese forward salvarlo. Muy bien, Side B. Esos Side B's que le gustan a Potter. Y a mí. Unos cuantos ya solo tener a Charizard lejos de la ecuación. Bien ahí. El Up Smash bien aguantado. Equipo amarillo. Chosen en la parte alta de Battlefield. Ya todos están en la parte baja. Parry atrás de Mario, muy bien. No pudo dar un poco más amplio. Chosen aprovechando. Castilla con Onea. Poniendo a Lucina al caso de Mario. Ahora Potter lo tiene. Potter donde lo quiere. Y el juego es más alcanza a pegar en los dos integrantes del equipo azul. Charizard está solo. Charizard contra el equipo amarillo. Cada uno con un stock. Mario ya en 70%. Chosen con parte de esto, siempre castigando de manera tremenda con ese forward smash. Muy bien, cambio de Pokémon, la otra de sus cuatro. Mucha más agilidad. Ahora, ahí dice con una versatilidad de herramientas. ¡Ves cómo deja caer! ¡Santo Cristo Redentor! Esto fue hermoso. Unos strings tremendos de Uppers y aprovechando el momento preciso para acabar ese fight de Mario. Delicioso. Esto acaba 2-0. Chosen y Rey. Muy bien, parece que se quedará el equipo de Chosen y Rey esperando.